Hola, bienvenidos a CECOTV, soy Rebeca, muchos ya me conocéis de este canal o de otros vídeos y directos y estoy aquí para ayudaros a amortizar vuestros productos de cocina CECOTEC, que los conozcáis mejor para sacarles el máximo rendimiento y para los que no los conocéis todavía, los descubráis y valoréis lo útiles que serían en vuestro día a día. Además, os iré dando trucos y consejos de uso y mantenimiento. La mejor manera de hacerlo, cocinando en ellos, así que ¡vamos! Hola, saludos a todos, bienvenidos a la cocina de CECOTEC. Hoy vamos a cocinar recetas italianas, una delicia para toda la familia y especialmente para los niños, seguro que les encanta. Bueno, pues vamos a empezar cocinando unos canelones en freidora de aire, pero en una muy especial, la última, una de las novedades que tenemos en CECOTEC, la freidora 5500 Connective. ¿Qué tiene de novedad? Pues que tiene conectividad a la red wifi de nuestra casa, que debe de ser de 2,4 GHz. Y podremos seguir las recetas guiadas paso a paso a través de la aplicación de CECOTEC, tenéis que descargar la aplicación CECOTEC, y dentro de ella se vincula el robot y ya podemos empezar a cocinar. Así que yo ya la tengo aquí descargada, entro en el robot y vamos a elegir la receta de canelones de jamón york y queso, muy sencillitos y que quedan riquísimos y en poco tiempo. Bueno, pues vamos allá y la propia receta me irá dando el paso a paso, es decir, es cocina guiada con todo lo que tenemos que hacer para que nos salga la receta perfecta. Muy bien, pues en la primera parte de la aplicación, al igual que en las recetas de la aplicación de Mambo, nos salen todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer estos canelones. Yo ya los tengo aquí preparados, Son placas de lasaña, jamón york, queso en lonchas, tomate frito, pimienta, orégano y queso rallado. Muy básico. Venga, pues vamos a darle a cocinar. Y vamos a ir leyendo el paso a paso. Sumergimos las placas de lasaña en agua caliente para que se hidraten. Esto es lasaña precocida, En los supermercados tenéis lasaña precocida. Entonces yo ya las he puesto a remojo, llevan unos 20 minutos en agua caliente. Y de esta manera ya se hidratan, Ya quedan blanditas para cocinar. Así que ahora lo que vamos a hacer, ya las tenemos. Este paso ya lo tenemos hecho. Le damos al siguiente y nos indica que extendamos la mitad de tomate frito en la base del molde. Tenemos que preocuparnos de tener un molde, un recipiente de cristal, de pirex, de aluminio, silicona, que quepa en la cubeta de 5,5 litros de Cecofry. Así que este de cristal me viene perfecto, Me viene perfecto para luego poder cocinar aquí dentro. Vale, pues vamos a poner un poquito de tomate en la base del recipiente. De esta manera la pasta no se pega en él. Lo mismo lo hacemos cuando horneamos, Vale. Muy bien. Pues ya tenemos el tomate. Le damos al siguiente. Ahora vamos, una vez hidratadas las placas de la lasaña, a escurrirlas. Yo me voy a ayudar con la bandeja de la vaporera de Mambo, La pongo en la pila y así puedo escurrirlas perfectamente. Vale, pues ya las tenemos aquí. Escurriditas. Vamos a separarlas un poquito. Vale. Vale. Y la receta nos indica que enrollemos jamón york y queso en cada una de las placas. Así que vamos a secarlas un poquito con un poquito de papel de cocina para retirar el exceso de agua. A ver que coloque esto aquí para que lo veáis bien. Y vamos allá. Venga, pues primera placa vamos a poner bien de jamón y una lonchita de queso. Y vamos a enrollar nuestro primer canelón, aunque están hechos, como veis, de placas de lasaña. Y lo introducimos aquí en el recipiente. Vamos con el segundo. He puesto
pues eso, loncha de jamón doble para que alimente bien. Y así haremos con las 5 placas. Os recuerdo que durante la emisión podéis hacernos cualquier consulta que tengáis a través del chat que tenemos en directo. Vale, otra más. Ya vamos a poner otra más, ¿eh? Vale, vamos a darle a siguiente paso y nos indica que añadamos el resto de tomate por encima y espolvoreemos con queso rallado y orégano si queremos. Vale, pues vamos allá, vamos a ponerle tomate por encima. A ver que retire esto para que veáis bien. Tomate ya frito, lo podéis haber frito, como es nuestro caso en Mambo. Podéis utilizar tomate natural o tomate de lata y en 25 minutos, media hora como máximo, dependiendo de la cantidad que pongáis, se fríe y es muchísimo más saludable que el comprado, pero bueno, también podéis comprarlo si queréis. Vale, pues bien, de tomatito. Y ahora vamos a poner queso rallado por encima. En este caso es mozzarella, pero podéis ponerle el que más os guste para gratinar. Muy bien, bueno, lo voy a poner todo. Le damos, nos pone que introduzcamos en la cubeta. A ver, la saco, lo colocamos bien. Cabe justito. También sabéis que hay accesorios redondos en los que también se pueden poner. Y le vamos a dar a comenzar. Y pulsando comenzar en el móvil, comenzará el cocinado. Y mientras se va cocinando, en estos 10 minutos, vamos a preparar unas bolitas de queso, unos bocaditos de queso que están buenísimos. Y también son muy fáciles. Yo voy a hacerlos en Mambo, pero lo podéis hacer también machacando bien con un tenedor y mezclando, Bueno, pues aquí tengo la jarra de acero inoxidable con la cuchara Mambo Mix, el accesorio que nos sirve para los amasados. Y estos bocaditos de queso llevan 100 gramos, os pondremos luego la receta escrita, tanto de la Cecofrya, aunque está en la aplicación, como de estos bocaditos. Bueno, pues yo he elegido 100 gramos de queso mozzarella y 50 de mental. Vamos a poner un huevo. Vamos a introducir también 40 gramos de harina, que también puede ser maicena si sois celíacos, Una buena cucharada de postre de orégano. Y lo mismo de ajo en polvo. Y un poquito de pimienta si os gusta. Si es para niños, pues ya como vosotros decidáis. Y así de fácil, ya no lleva ningún otro ingrediente y ahora vamos a darle a amasar un minutito en nuestro Mambo. Se hará una pastita, ahora la veréis. Vamos a utilizar la cocina manual, un minuto, a velocidad 2 y ya está. Y se formará esa pastita para ahora cocinarla. Cuando tengamos la pasta hecha, formaremos los bocaditos, que serán unas bolitas, y los llevaremos al congelador durante media hora. Ahora os lo iré contando. Y bueno, ya habéis visto qué práctica la aplicación que tenemos nueva para
Cecofrey 5500 Connected. Como os había comentado, la aplicación es Cecotec, pero cuando os llega el robot a vuestra casa tenéis un código QR para descargarla. También podéis acceder a más recetas, aparte de las de la aplicación, entrando en el blog de recetas de Cecotec. Recetas Cecotec, tenéis recetas de Mambo, de Ollas GM, de Cecofrey y de otros robots. Voy a ir recogiendo esto. Muy bien, pues ya tenemos a ver la pastita, vamos a verla. Ya la tenemos y ahora con ayuda de la espátula iremos cogiendo porciones para ir boleando. Voy a ayudarme con este plato y simplemente damos forma de bolitas. Serán nuestros bocaditos de queso, que están, ya os digo, riquísimos. Y la verdad que la elaboración ya veis que es muy rapidita. Os recuerdo que tenéis debajo en los enlaces, podéis pinchar y acceder a más información de cualquiera de los productos Cecotec que estamos utilizando, tanto Mambo como Cecofrey 5500 y otros modelos de Cecofrey también. Vamos cogiendo. A ver. Boleamos. Y bueno, mientras acabo, que sepáis que ahora lo voy a llevar media horita al congelador mientras acaban de hacer los canelones y nos vemos en un momentito. Ya han acabado los canelones, mirad. ¡Qué pasada! Vamos a dejarlos enfriar un poquito. Mirad. Y voy a ir a por las bolitas de queso enseguida para que veáis el resultado, que las tengo en el congelador. Voy a dejar enfriar esto 5 minutitos, lo sacamos y continuamos. Bueno, pues aquí el resultado final, ya habéis visto lo fácil que es cocinar con Cecofrey Connected, con el paso a paso de la receta guiada a través del móvil. Además recibimos la notificación en cuanto ha acabado la receta. Y ahora vamos a hacer estos bocaditos de queso en la Cecofrey Connected, pero de manera manual. Bueno, pues lo primero, vamos a poner un trocito de papel vegetal únicamente que cubra la base. Y vamos a colocar sobre el papel las bolitas congeladas. Poned por las esquinas para evitar que el papel pueda levantarse. Y va a ser una receta también muy rápida. Van a ser de 5 a 6 minutos, ahora como la tenemos caliente, lo vamos viendo, a 200 grados. Así que vamos a subir la temperatura a 200. Y vamos a programar 6 minutos de tiempo. Bueno, y ya han acabado nuestros bocaditos de queso. Vamos a sacarlos y espero que os esté gustando la nueva Cecofrey Connected, en la que podéis cocinar además de manera manual, poniendo vosotros los grados y la temperatura, como he hecho yo ahora con estos bocaditos. Podéis también cocinar con los menús preconfigurados de patatas fritas, pollo, etcétera, verduras también, y podéis cocinar, por supuesto, de la manera más cómoda a través de la aplicación. Bueno, y esto huele que no os podéis imaginar. Ahora abriremos uno para que veáis el quesito por dentro. Mirad qué aperitivo. Más rico. Bueno, aún me quedan aquí unos cuantos,
Mirad qué pasada. Voy a aprovechar a abrir uno de los que tenemos aquí para que veáis que me quemo, ¿eh?, el quesito como está fundido por dentro, ¿eh? Bueno, pues os espero en el próximo CECOTV, Cocinando con Mambo, CECOFRY y Olla GM. Un saludo a todos.